Marketing Online, episodio 1301. a todo el mundo y bienvenidos un día más una jornada más un lunes más a marketing online el programa el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos técnicas estrategias y noticias del marketing digital del marketing en internet del marketing 2.0 del inbound marketing del marketing de redes del marketing de da igual llamadle como queráis esto es marketing online hoy episodio 1301 del lunes 6 de mayo de 2019 programa que va Vamos a dedicar a los que se ponen de los nervios cuando ven a alguien tirando papeles al suelo. Y me incluyo, personalmente, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. A, a mí me han criado de forma distinta. Soy de otra raza. Aquí pasa algo. Pero no puedo, cuando veo un chaval o un adulto, yo sé, pues desenvolver lo que sea y tirar el papel al suelo mientras van dando por la calle como tal cosa. Como si fuera lo más normal del mundo. El papel del bollicao o de la merienda o de lo que sea. Lo desenvuelve y lo tira. Así. O sea, yo me sentiría tan mal. Pero tan mal. No, no lo entiendo. No entiendo. Igual soy un raro. En todo caso, si hay otros raros, por favor que me lo hagan saber. Porque es que me. Sabe mal, o sea, sí, ya sé que va a haber un barrendero en algún momento, pero es que es algo cívico, ¿no? Bueno, no sé, igual yo soy raro, pero en todo caso, el suelo está lleno de papeles, con lo que tampoco debo ser el único, pero en todo caso, el suelo suele estar lleno de papeles, o sea que desde aquí, un abrazo a los que no lo hacéis, no solamente a los que no lo podéis sufrir. En fin, en todo caso, hoy un programa interesantísimo, de hecho, una semana muy interesante, vamos a ver ideas de negocio, vamos a ver casos, vamos a tener. Invitados, vamos a ver de todo. <laughs> Acaba de empezar, o sea que desde aquí os quiero transmitir esa buena onda de buen rollete para empezar la semana, porque si no empezamos bien, pues ya me explicarás tú. Hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque son vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día hay dos nuevas clases, que cada semana hay un nuevo curso, y atención. El que empieza esta semana, porque es un curso interesantísimo de técnicas de maquetación. Concretamente, esta mañana veremos cómo hacer un Hero Image, que son esas imágenes que ocupan todo el pantallazo inicial de una página web, destacando algo en concreto. Vamos a hacerlo de la mano y voz de Jordi García, que es el profe de este curso. Esta tarde también vamos a ver tema de sombras. ¿eh? Va a ser un curso muy chulo de maquetación web y de técnicas, de hecho, de maquetación web, que luego las podéis usar tanto para crear vuestra propia web en HTML por, por decirlo así o también para maquetar vuestro theme si vais a hacer un theme WordPress o mezclar ambas cosas da igual en todo caso cada día vamos a ver una técnica concreta para lograr algo en concreto siempre a través del código para no cargar nuestro WordPress o nuestra página web de plugins módulos o lo que haga falta ¿Mm? en fin señores echar un vistazo que como siempre digo está estupendo y ahora sí nos vamos a por las preguntas bueno de hecho antes de las preguntas tenemos un testimonio muy chulo de Gisela. Me ha mandado un correo y me dice, hola Juan, simplemente te quería agradecer por tu generosidad en el podcast. No sé si recordaréis que Gisela vino por aquí hace un par de semanas en un episodio llamado Emprendiendo desde Argentina. Dice, desde el día que salió al aire no paré de recibir mensajes de España, México, Chile, Argentina y Bolivia. Todos increíbles y con proyectos de colaboración. Probablemente en algún momento hagamos algún encuentro de emprendedores en Argentina junto con Carlos de Chile y Carlos de Mar del Plata. Si te parece te avisamos con tiempo para contarte porque sería genial poder los tres compartir con vos esa experiencia. Acá es un no parar de trabajo y de emociones. Nos apoya y promociona la Secretaría de Turismo del Gobierno con quien además vamos a trabajar para lograr la identidad del pueblo. No te robo más tiempo pero no podía dejar de agradecerte. Te dejo las invitaciones así por lo menos ves pues, algo de todo esto que se disparó gracias a tu ayuda. Saludos. Desde San Martín de los Andes, Gisela. O sea que desde aquí un abrazo, Gisela. Vamos a dejar el enlace en las notas del programa de ese episodio que le ayudó tanto. Yo encantado de la vida. Ya sabéis que si habéis montado algo, estáis más que bienvenidos a este podcast. ¿Mm? Venga, va. Ahora sí, vamos a por las preguntas. Empezamos con Rubén que nos dice: Bueno, Joan, la pregunta que voy a lanzarte ¿eh? me viene rondando desde que empecé con este proyecto, pero cada día que pasa veo más lagunas y me gustaría que me dierais una opinión. Comencé en principio. Como una agencia de estudios de mercado low cost, pero con el paso de los días y dado que llevaba tiempo formándome en crowdfunding, quise usarlo también como página corporativa para mi consultoría en crowdfunding. Entonces resulta que en una misma web y bajo la misma marca personal ofrezco estudios de mercado, consultoría en crowdfunding y landing pages. Ahora bien, ¿Creéis que es buena estrategia o debería basar esta marca personal para mis consultorías y crear otra web con otro nombre de dominio para hacer los estudios de mercado y landing pages? La duda viene por el tema de la especialización. No sé si la gente va a desconfiar si ofrezco tres servicios distintos bajo una misma marca. Espero haberme explicado bien y que podáis responderme honestamente. Un saludo, equipo. Rubén. Efectivamente, Rubén, yo no lo haría, ¿por qué? Porque estás mezclando demasiadas cosas y aquí lo que se transmite básicamente es, bueno, he ido a aprendiendo un poco de todo y he decidido ofrecerlo todo en mi web. Y claro, no eres especialista ni de crowdfunding, ni de landing pages, ni de consultoría para estudios de mercado low cost. Entonces, ¿a quién van a preferir? Los que quieran un estudio de mercado low cost van a ir a un especialista de eso. Los que quieran un asesor en crowdfunding van a ir a un especialista en crowdfunding. Y el que quiera hacer landing pages va a ir a un especialista en landing pages. ¿Quién se queda contigo? Nadie. ¿Por qué? Porque cada uno busca su especialista. Si un médico te dice, no, mira, yo soy odontólogo, además soy otorrino y además soy cardiólogo. Son las tres cosas. Y te tengo que operar yo en una cirugía de tres horas a corazón abierto. Tú vas a decir, está muy bien y seguro que tienes mucha experiencia, pero me voy a un cardiólogo 100%. Eh, a ver, salvando las distancias, porque esto es exagerado, porque he puesto aquí un caso de operación con corazón abierto, pero ¿verdad que se entiende? Entonces, ¿yo qué haría? Me centraría única y exclusivamente en una de las tres. Si quieres, puedes llegar, a ver, no es perfecto, pero puedes llegar vincular el tema del crowdfunding como estudio de mercado porque una buena campaña de crowdfunding no deja de ser un muy buen estudio de mercado de hecho te valida el producto y además te lo financia. Pero además, la consultoría, el tema de las landings, no lo veo, no lo veo. Ojo, que tú puedes usar tu experiencia de landing pages para cuando planteas una campaña de crowdfunding, por ejemplo, hacer una buena landing. Ahí sí, pero como servicio extra a la principal, que sería un estudio de mercado, que también, ¿por qué no? puede incorporar una campaña de crowdfunding es lo máximo que haría pero ofrecer los tres servicios no lo veo ¿Mm? o sea que desde ahí como dices tú la respuesta honesta venga nos vamos ahora con Roberto que nos dice hola Juan o a quien corresponda tenía varias dudas a ver si me puedes ayudar estoy preparando un proyecto para el medio plazo relacionado con la enseñanza de idiomas se trataría de una página web multidisciplinar que reuniría varios servicios de momento quiero empezar con la fase de Crear comunidad. Bien, vamos bien. Crear, crecer, monetizar. Siempre es lo mismo. Por cierto, y ahora que digo esto de crear, crecer, monetizar, he modificado el mapa mental que os dejé en la intrané de temas de montar una idea de negocio. Sabéis que hay un mapa mental de todos los pasos a dar, que lo voy actualizando periódicamente. Pues este fin de semana he añadido algunas cosas. Lo digo porque si estáis trabajando con ese árbol mental o mapa mental, o lo habéis duplicado, o lo habéis bajado o imprimido, bueno, pues que ahora hay cosas nuevas. Entonces lo digo porque ya os iré avisando porque siempre lo voy aumentando, corrigiendo y tal. ¿Mm? Bueno, sigo leyendo. Dice, de momento en el mundo tangible estoy organizando un evento de intercambio de idiomas. Llevamos ya seis intercambios y lo estamos haciendo en bares. Es gratuito puesto que está basado en la ayuda mutua. Lo estoy organizando de tal manera para que haya el mismo número de hablantes nativos de un idioma que del otro. Esto está genial, muy bien hecho. Dice, y para que hablen durante el mismo tiempo en los dos idiomas. De momento estoy utilizando un grupo de WhatsApp, más que suficiente, y mensajes privados, y apunto la lista de gente en una Google Sheet, cosa que es un lío. Bueno, pero está bien, es Lean Startup. ¿Mm? Me gustaría crear un sistema automático en la página web para que la gente interesada en acudir al intercambio se registrase, y principalmente en el caso de los nativos de español, que son muchos más que los nativos extranjeros, tuvieran que darse prisa en registrarse, puesto que las plazas serían limitadas al número de nativos extranjeros. Por ejemplo, si se apuntan 15 nativos ingleses, se generarían 15 plazas para los españoles. Si alguno de estos luego no acude, no podría hacer nada, pero es un riesgo que ya corro actualmente. Además, quiero poner un formulario para recabar información personal para en el futuro poder segmentar. ¿Qué se podría utilizar para esto? Gravity Forms, Ninja Forms, WooCommerce. Por otra parte, y para darle más valor al proyecto, me gustaría crear una mini red de blogs donde, por ejemplo, un nativo de inglés pudiera escribir entradas en español y el resto de la comunidad le sugeriera correcciones. Esto está muy bien. Yo lo hice durante mucho tiempo. Tenía un blog, ahora ya no lo tengo, pero hace, no sé, como siete u ocho años, tenía un blog en el que escribía en inglés y pedía que la gente me corrigiese. Muy interesante. Estaba muy chulo. En fin, dice algo como WordPress Reference, pero sin hacer preguntas de gramática o expresiones concretas, sino corrigiendo post enteros. Entiendo que para esto necesitaría una instalación de WordPress Multisite. Efectivamente. Uh -huh. Dice, por otra parte, también me gustaría que la página estuviera en varios idiomas. De momento, en español e inglés. Según lo que cuentas en tu podcast, lo mejor es usar Multilingual Press. Efectivamente. De hecho, en breve, en breve, vais a tener un curso de Multilingual Press 3, que es la última versión, aquí en boluda.com. Muy chulo. Lo estamos... De hecho acabando de grabar estos días y os va a encantar ya veréis y vamos a ver esto paso a paso dice por último te pido disculpas por la parrafada no pasa nada y aprovecho para agradecerte por todo el contenido que generas y la inyección de motivación que das a toda la comunidad de bluda.com si pudieras contestarme en el podcast sería genial claro que sí para eso estamos un abrazo desde burgos y a seguir así de bien Roberto bueno muy bien Roberto escucha lo que tú pides es un sistema de matching es un poquito complejo pero pero hay varias formas de hacerlo si lo quieres hacer a medida medida que dices no no es que lo quiero todo automatizado de forma que si se apuntan 15 extranjeros haya 15 españoles y tal mírate el curso de creación de contenido personalizado en WordPress en boluda.com tienes este curso. Si no, lo que puedes hacer es simplemente hacerlo con WooCommerce de forma que tú limites las plazas, pero claro, esto ya será semi manual para entendernos. A ver, que hay muchas formas de hacerlo. Yo te digo un par, ¿eh? una pues más compleja, que es hacerlo con este curso, o si no con WooCommerce directamente. Tú creas un producto, que puede ser un producto gratuito, no tiene por qué ser un producto de pago, y asignas una cantidad limitada de stock. Es decir, le dices, ¿habrá 15? Pues venga, 15. Pero claro, esto es lo que te digo, es semi-manual. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual se apunte un extranjero, que los extranjeros podrías tener un producto ilimitado, luego deberías tú, manualmente, modificar el stock. Ya os digo, ¿eh? esto es semi-manual del de producto, en este caso para los españoles. ¿Que se apuntan 10? Pues entonces pones de stock 10. ¿Que se desapunta 1? Uno? Pues por unos 9. ¿Que se apuntan 3 más? Pero claro, esto, ya te digo, requiere cada vez que alguien compre, de ese producto, pues tú añadir uno más en stock. Esta implementación es muy simple, pero te requiere manualmente ir cambiando el stock. ¿Mm? Algo es algo. Si no, ya te digo, hay la otra opción del curso de Toolset, ¿eh? que es el que te comento. En fin, échale un vistazo y ya nos contarás a ver qué tal. Un abrazo desde Barcelona a Burgos. Nos vamos ahora con Silvina, que nos dice: ¿Se considera contenido duplicado y por lo tanto penalizable por Google? ¿Publicar nuestros posts en el blog de LinkedIn Pulse para aumentar el alcance de nuestros contenidos? Por supuesto, al cabo de unos días de haberlo publicado en nuestro blog. Silvina, muy buena pregunta, Silvina. Pues depende. A ver, tú de lo que hablas es de la sindicación o del republish de un artículo original en tu blog. A ver, para empezar, sí se puede hacer, pero depende de dónde lo hagas. Por ejemplo, si lo haces en Medium, Medium ya tiene un sistema de canonical que dirige y le dice a Google de dónde es ese artículo en el caso que tú lo quieras indicar como tal LinkedIn por ejemplo no lo tiene a través de Pulse no tiene esa posibilidad con lo que yo lo que haría sería primero publicarlo en tu blog para que Google lo indexe lo vea vea qué es el origen etcétera y luego lo publicaría al cabo de lo que dices tú un par de días en por ejemplo LinkedIn con Pulse ojo os leo exactamente lo que dice Google acerca de esto dice The cat sat on the Distribuye el contenido con precaución. Aquí lo de distribuir lo han traducido desde el syndicate, ¿eh? que quiere decir cuando publicas tu mismo artículo en, por ejemplo, una red. Dice: si distribuyes tu contenido en otros sitios, Google siempre mostrará la versión que considere más apropiada para los usuarios en una búsqueda determinada, que puede o no coincidir con la versión que prefieres tú. Sin embargo, resulta útil asegurarse de que cada sitio que que se distribuye tu contenido incluya un vínculo que apunte al artículo original. También puedes pedir a aquellos que utilizan el material distribuido que utilicen la metaetiqueta no index o canonical para evitar que otros motores de búsqueda indexen su versión del contenido. O sea. Que nos está diciendo Google que sí, que se puede hacer, pero que con criterio que a ser posible se haga el uso de la canonical, también del no index, o al menos un enlace hacia tu artículo original. O sea que si lo haces así, no deberías tener problemas. Yo no lo hago personalmente, pero tengo clientes que sí que lo hacen y no hay ningún problema. En ese sentido, siempre que se busca, Google muestra el artículo original en su propio blog. Un tema muy interesante, Silvina. Gracias por preguntar. En fin, venga va, nos vamos ahora a hablar con Francisco que nos dice hola Joan te explico lo que pretendo hacer y luego te cuento la duda me gustaría poner un anuncio en Instagram Stories diciendo que proceso las fotos de la gente gratis soy fotógrafo les llevará a una landing page desde mi web donde ponen su mail y nombre y les enviaré un correo automatizado con mailchimp donde les doy las gracias y les dejo un link a la plataforma donde la pueden subir para que yo la edite cuando lo hice la primera vez usé Dropbox pero me gustaría usar una plataforma donde pudiera limitar el número de fotos que sube la gente, solo una, ya que la otra vez alguno me subió como 10 fotos. ¿Sabes de alguna plataforma donde pueda hacer esto? Pasar un enlace a quien quiera y que esta persona, identificándose por mail o por nombre, pueda subir solo una foto. Obviamente luego les envío sus fotos y les paso el enlace a la página web donde vendo los presets con los que he editado sus fotos. Vendo mis ajustes preestablecidos en mi web. Muy bien, buena idea. Está bien porque es una muestra gratuita. De el servicio o de lo que has utilizado tú, y entonces igual dicen bueno, en lugar de pagar a alguien para que lo haga cada vez, pues voy a comprar el preset y lo aplicaré automáticamente ¿Mm? dice, ¿qué tal lo ves? espero que hayas entendido mi planteamiento por supuesto, está clarísimo, dice estoy preparando el membership y muchas cosas más, por supuesto, lleva mucho trabajo, pero sé que en unos meses lo agradeceré, te estoy eternamente agradecido, como todos tus oyentes por el trabajo tan inspirador que haces le has salvado el culo a muchas personas Muchas gracias. Espero seguir enviándote mails con mis avances. Un saludo, Francisco. Claro que sí, Francisco. Yo lo veo muy bien. Adelante. Entonces, en cuanto a solución, en lugar de mandar la gente a una plataforma externa, como dices, para que suban las fotos, los mandaría a tu propia página web. ¿Por qué? Porque ahí tienes mucho más control. Además, ya empiezas a hacer branding, que la gente vea qué es lo que haces, a qué te dedicas, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo subir a través de tu página web una foto? Yo sé, pues a... A Dropbox o a Google Drive o donde quieras. Bueno, yo personalmente, considerando que es una foto, lo haría con Gravity Forms, lo limitaría a una foto, porque esto lo puedes hacer con Gravity Forms y lo subiría a tu propio hosting. ¿Por qué hacerlo en una plataforma de terceros, pudiéndolo tener todo en casa? Entonces, ¿qué dices? No, es que las fotos que me mandan son súper pesadas, entonces, yo qué sé, pues acabaría petándome hosting. Bueno, ningún problema. Gravity Forms te permite también vincularte con Google Drive, por ejemplo, o con Dropbox o con quien quiera. Quieras. de forma que puedes poner un filtro el que te dé la gana el número incluso las megas de la foto el número de archivos lo que quieras de hecho podrías hacer un formulario que sea simplemente subir un solo archivo y lo limites en lugar de permitir un multi upload para que la gente suba tantas como quiera pones el típico de subir un solo fichero y ahí lo tienes todo ¿Mm? o sea que ya lo sabes pruébalo a ver qué tal puedes echarle un vistazo al curso de Gravity Forms venga va, nos vamos ahora a hablar con Marta que nos dice Hola Joan, ¿qué tal estás? Yo tan agradecida como siempre por tu podcast y todo el valor que aportas, pero como sé que siempre andas muy liado, voy a intentar ser breve. Muchas gracias. Dice: recuerdo una de las herramientas digitales de las que hablas todos los meses de agosto, Lumen 5. Oh, sí, muy chulo, muy chulo. Y compartirlos en redes sociales. Ayer pasé una herramienta a un amigo para hacer intros para vídeos. Está encantado porque hay plantillas gratuitas para hacer una intro espectacular en cuestión de minutos. El caso. Es que hay tantas herramientas digitales que es imposible recordarlas todas. Así que se me ocurrió la idea de hacer un directorio de herramientas digitales. Pues muy bien, mírala. Para que cualquiera pudiera buscar o publicar su herramienta favorita o lo que necesita en ese momento. Esta idea es tan fácil de implementar que ya la tengo hecha, pero ahora es cuando necesito tu ayuda. Se llama Wikitool. Os dejo el enlace, las notas del programa. Y he creado el formulario para publicar una Wikitool con Gravity Form. Soy muy fan de Gravity Forms, yo también. Y he hecho el formulario con Gravity View. La pregunta es la siguiente. Primer punto. ¿Qué plugins de WordPress son recomendables para un directorio sencillo? Bueno, pues tienes un curso entero para esto. Se llama creación de un directorio <laughs> con WordPress. ¿eh? Tienes el curso en boluda.com y se hace precisamente con Toolset, que es el plugin que he recomendado hace tres o cuatro preguntas. ¿Mm? Pregunta dos. Si bien yo pienso ir publicando las herramientas que me parezcan útiles e interesantes, la gracia de esto sería que se convirtiera en una herramienta colaborativa así que te agradecería muchísimo si lo comentas en uno de los podcasts de los lunes, por si alguien quiere participar, o al menos echar un vistazo, Marta. ¡Claro que sí! Pues ya tenéis el enlace y las notas del programa y espero que te vaya genial. Ahora ya sabes, ¿eh? Crear, crecer, monetizar. En fin, venga va, nos vamos con la última de las preguntas, nos la manda Borja y nos dice Hola Joan, muchas gracias por contestarme la duda sobre la venta a tiendas y los precios mínimos. Borja hace referencia a una pregunta que mandó hace unas semanas sobre ir a vender un producto tienda a tienda o sea a puerta fría nunca mejor dicho dice dos preguntas más relacionadas con esta temática primera ¿cómo lo enfocarías? ¿yendo tienda por tienda a ofrecerlo o enviando previamente un mail de acercamiento para cerrar la reunión? yo sería más de ir directamente a la tienda porque la gente está bastante ocupada pero eso sí con una preselección no vayas a tiendas donde no hay la persona que va a tomar la decisión es decir si es simplemente un encargado, pero que no manda directamente, no vayáis. ¿Por qué? Porque no funciona. Hay un ratio en ese caso de consecución súper bajo, porque tú le puedes poner toda la pasión que quieras. Lo que pasa es que luego esta persona trasladar eso mismo al jefe o al que va a tomar la decisión, al decision maker, ¿eh? que dicen los americanos, pues no lo va a hacer con la misma. Con lo que yo directamente. Iría a visitar, pero eso sí, con criterio. Si ves, por ejemplo, que es una tienda que está súper llena y que están a tope con trabajo, no vayas tú ahí porque vas a molestar. Por otro lado, ves también durante horarios en los que sepas que no hay nadie o que hay poca gente o poca afluencia de gente. ¿Por qué? Porque si no, lo que vas a conseguir es que te pillen rabia. ¿Mm? O sea que adelante con ello. Bueno, de hecho, todos los que tenéis tienda, sabéis perfectamente que cuando viene un vendedor que estáis a tope de trabajo y estáis atendiendo más gente o hay cola incluso y viene alguien y le toma el lugar a un cliente y es un proveedor que te viene a vender cosas es como para decir escucha vente en otro momento o avisa eso da un poco de rabia en cambio si está bien pensado bien formulado decir Ay, mira estas horas es cuando no hay gente o antes de cerrar o al mediodía dependerá un poco de cada caso yo te diría primero observa mira a ver qué horario sería en el cual no molestaras y entonces adelante ¿Mm? y la otra pregunta dices es necesario Redactar un contrato o, por el contrario, se enseña el muestrario, te hacen el pedido, se sirve factura y listo. Muchas gracias, un abrazo fuerte, Borja. Sí, efectivamente, a ver, dependerá de lo que estés vendiendo, pero habitualmente un vendedor pues no va con contratos y ahora léetelo todo, simplemente vas con el muestrario y cierras la venta. De hecho, con algunos clientes lo que hemos hecho ha sido cerrar ventas directamente online, o sea que tienen una tablet o un portátil, se hace el pedido ahí mismo, el cliente incluso pone los datos de pago y se procesa el pedido, la venta, y funciona muy bien. Incluso esto a través del plugin de AffiliateWP, que es el plugin que veis en el curso de afiliados en WordPress, está muy bien porque cuando hay una pequeña flota de comerciales, hay un grupo, un equipo, cada uno puede asignarse a través de un código que tienen o a través de un desplegable que solamente pueden ver ellos en el checkout, pueden asignarse esa venta y luego tienen comisiones o incentivos de objetivos, si ese es el caso, échale un vistazo si tienes un equipo porque te puede ir muy bien y así vamos, tienes al personal motivado. En fin, Borja, pues nada, gracias por tu pregunta y hasta aquí el programa de hoy. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.